Este es uno de mis discos preferidos. Obviamente, ¿qué voy a decirte? En algunos países no lo podían creer. Cuando veían este disco y escuchaban este disco, ¿cómo se los dejaron hacer? Y digo, ¿por qué no nadie controlaba lo que hacíamos? Nosotros empezamos a hacer el disco, teníamos un tema solo que empezaba, que se llamaba Tontos. Estábamos recontrafumados todos. Pero en el medio del disco que estamos grabando, pasa una cosa. Nos habían mandado de Sudamericana cintas que teóricamente estaban bien, pero no estaban bien. Se habían quedado grabados algunos canales. Entonces estamos grabando perfectamente el tema y de repente sale el Gordo Porcel cantando en medio del tema que estamos grabando nosotros. Entonces imagínate, entre que estábamos fumados y que eso nos causaba una gracia inmensa. Es Buenos Aires con cuatro copas. Permiso, Buenos Aires, la tierra de plata. Allá te borracho. Y a mí qué me importa si me gusta el tararega. De saber que te voy a ver madurar. Y sin quererme digas adiós. De saber que te voy a ver. Entonces imagínate, entre que estábamos fumados y que eso nos causaba una gracia inmensa, ¿no? Creo que todavía está el Gordo Porcel en el disco, ¿no? Es decir, y así todas las cosas que sucedían, nos encontramos con cosas que pasaban dentro del disco. Y después, cuando se acabó la marihuana, escuchamos el disco. Y decíamos, bueno, o hacemos un tema, un disco de un solo tema, o tiramos todo. Parecía lo más moderno que habíamos hecho hasta la fecha. Era más moderno que todo. Porque era la construcción de un tema. ¿Cómo se construía el tema? Cómo se iban agregando cosas y todo demás, con pedazos y bla, 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 hasta llegar al tema final, que en el final había una versión entera del tema. Y bueno, nos convencimos, y entonces yo dije, todo esto por supuesto es idea mía, ¿no? Había una vez, y colorín colorado, este cuento ha terminado.